Nos encontramos con el presidente de MAN Brasil, el señor Roberto Cortés, conocido por supuesto por la gente de Paraguay. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Y bueno, hoy estamos en la FENATRAN con muchísimas novedades. Sí, MAN, primeramente quería felicitar a los amigos de Paraguay, dizer, Fernando, que es muy bueno encontrar, reverte aquí en nuestro stand de FENATRAN, donde estamos mostrando como 20 novos productos acá y aplicaciones. La gran vedete es este camión eléctrico que desenvolvido con la ingeniería latinoamericana, y estamos mostrando esa novedad hoy aquí y ya mostramos la semana pasada en Hamburgo, en Alemania. Eso nos llamó la atención, señor Roberto, que tenían bien guardado este secreto, el e-delivery totalmente eléctrico, 100% eléctrico, y como usted dijo, por ingenieros brasileños y latinoamericanos, por supuesto. Exactamente, es las características de nuestra marca, que buscamos siempre innovación. Este es el vehículo en sí, con todo el design moderno que hay de mejor en Telemax, digitalización, en motorización, él es una innovación de innovación como con el modelo eléctrico. Entonces, estamos sí, mucho a frente, y con eso esperamos proveer para los clientes, inclusive de Paraguay, lo que hay de mejor en transporte de carga en nuestra región. ¿Cómo ustedes están hoy posicionados, MAN Volkswagen, en el Brasil? Somos una de las líderes de mercado brasileños de camión, con 29% de participación de mercado. Hemos también muy bien en buses. Seguimos investiendo. La marca Volkswagen de camiones es una prioridad para el grupo Volkswagen y Brasil también. Entonces, investimos en esta línea. Ya tenemos un nuevo plano de investimiento de 1.5 billones de reais para los próximos 5 años, y iremos sin duda sorprender los amigos, los clientes, los concurrentes, como estamos haciendo con este camión eléctrico. Señor Roberto, muchísimas gracias nuevamente, muchísimas felicidades, porque siempre nos sigue sorprendiendo. Muchísimas gracias. Mucho gusto en reverte. Un abrazo muy fuerte a los amigos de Paraguay.